El nuevo director académico de la Normal de Canás Moro, el señor Mena, tiene una denuncia y una acusación fiscal por un presunto hecho de abuso sexual. Pero el hecho que indigna a la Autoridad Legislativa Nacional, en calidad de mujer, es que Javier Mena Ayala, que habría asumido hace 3 meses la dirección ejecutiva de la Normal de Maestros de Canás Moro, habría evadido el control de las normas del sector público, que prohíben la designación de autoridades en este ámbito que tengan cuentas pendientes con la justicia, y más en temas de violencia contra la mujer. Es preocupante que autoridades así estén ocupando tan altos cargos cuando se han cometido hechos delictivos, porque existe una investigación que ha realizado la Fiscalía y existe una acusación por parte de la Fiscalía, y vamos a realizar peticiones de informe escrito y oral al Ministerio de Educación para que pueda aclararnos. Este caso en contra de Mena tiene ya una acusación formal en el órgano judicial y está en puertas de la realización de un juicio en su contra. Sin embargo, el mismo fue suspendido desde hace 14 meses, similar a varios casos de este ámbito paralizados debido a la pandemia. Creemos que primero este caso tiene que resolverse, pero además, si todavía no ha sido resuelto, si todavía no ha habido un juicio, ¿cómo el ministerio puede designar autoridades de tan alto nivel sin ni siquiera revisar los certificados, que es el primer requisito que se debe mostrar para estar en algún cargo de la función pública? Según la diputada Campero, el caso es de conocimiento del Ministerio de Educación y fue la misma madre de la víctima que hizo conocer este tema de manera escrita en la ciudad de La Paz. Sin embargo, a más de 90 días de su designación, el silencio se empodera en esta instancia gubernamental. No puede ser que personas que tienen que formar maestros en nuestro departamento y en nuestro país tengan este tipo de hechos en su currículum. Abuso sexual contra una mujer realmente es algo que hay que repudiar.